Bienvenida Laura Cinelli y el señor Alejandro Casco. Vamos a hacer una nota, pero antes me gustaría escuchar una canción. Bueno, muchas gracias. Voy a grabarla. Ok. Estás con un nuevo disco, ¿no? Sí, se llama Infinito. Contame cómo lo fuiste armando. Es un disco que tiene canciones de hace mucho tiempo, canciones bastante nuevas y otras de hace muchísimos años. Y en un principio eran parte de un EP que se llamaba Viento. Y bueno, lo subí un día a internet y el actual productor del disco, que se llama Sebastián Peralta, lo vio, dijo, no puedes tener esto así. y da, dijo, bueno, vamos a trabajar un poco, a ver. Porque sí, ese estaba en Bandcamp, ese simple que estaba en Bandcamp, ese EP. Era casero, lo había hecho en casa. Estaba como sin producción. Sí, lo había hecho yo grabando, tratando de arreglarme con lo que tenía. Yo trabajo mucho con programas de sonido, entonces, viste que hoy en día te dan mucha libertad, como desde un teclado puedes hacer muchísimas cosas. ¿En qué programa grabas, por ejemplo? En Live, en Nuendo, en Reason, en lo que venga. Pero todo este disco igual empezó bastante en el piano y después se fue sumando todo. Y tengo unos cuantos invitados. ¿También tocas piano tú? Sí. ¿Es tu instrumento de cabecera para componer y para tocar siempre? Mira, en cada disco fue distinto. En Historias de Invierno empecé todo desde el Reason, por ejemplo. En Viento empecé varios con la guitarra y en Infinito la mayoría fueron desde el piano porque retomé un poco el vínculo con el instrumento. Era algo que tocaba de chica y después lo abandoné y como que volví. Contame cómo existe la música como más electrónica y eso con lo muy orgánico que tiene también tu música. Sí, a mí la electrónica me encanta y me parece que se puede transmitir muchísimo a través de la electrónica, como que hay que ser poco prejuicioso. Hay como un prejuicio, ¿no?, sobre eso, ¿no? Sí, claro. Sí, porque
También la realidad es que es difícil llegar a sonidos muy buenos a través de la electrónica, a no ser que tengas una infraestructura importante, ¿no? Sí, yo en realidad tipo lo consigo al revés. Bueno, si lo lo-fi también tiene... Pero es más fácil con la electrónica sonar bien, sí, que con grabando cosas reales. Ah, sí, 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 eso es verdad. Eso es verdad. Depende de lo que puedas bajar y conseguir, ¿no? Está todo gratis. Está todo a la mano. Vos formás parte como de una generación nueva, como independiente, ¿no? Que cuelgan las cosas, sí, en Bandcamp. Sí. Bandcamp es una página donde los artistas cuelgan sus discos para que la gente o lo escuche ahí sin poder bajarlo, o que lo baje gratis, o que pague y lo baje. Sí. Hay muchas. ¿Sos parte de esa generación? Sí, y creo que hasta por elección. ¿Sos independiente? Soy independiente, sí. Infinito, por ejemplo, salió independiente. Salió independiente. Sin sello, ninguno. Sin sello. Existió la posibilidad también, pero me parece que hoy en día, por ahí nosotros somos como la generación que está como cambiando el paradigma, ¿no? Y todavía no sabemos mucho cómo autogestionarnos, pero a la larga siempre va a ser bueno si respetás los tiempos artísticos, ¿no? Es decir, también el estar de repente en un sello te hace tener cierta, qué sé yo, contemplar un poco los tiempos del sello y del resto de los artistas, y a veces esos no son como los tiempos naturales del artista de crear y de sacar las cosas y de presentarlas. Obviamente tiene un montón de cosas en contra, ¿no? Desde hacerte tus propios discos vos en tu casa artesanalmente, a tener que subirlos y no saber ni cómo hacerlo, grabarte, masterizar, un montón de cosas que, qué sé yo, no sé, también no tenés como por qué saber. Que el artista está como desarrollando su su capacidad de ser gestor cultural también, sí, ¿no? Sí, que a la vez te da un montón de libertades desde lo sonoro, desde lo estético, de elecciones, si querés viajar, si querés presentar tu disco de una manera original, qué sé yo. Y no es una discográfica que te presiona a sacar un disco. Claro. Y a sacar ya, y ya sacaste, ya hizo la canción, sí, ya está. O lo posterior, ¿no? Lo opuesto, que de repente te lo postergan, por ABC, que no tiene, sí, son, sí, cosas que no tienen que ver contigo. Vamos a sacarlo en el 2020 mejor, ¿tá? Claro. Porque, en el 2020 ya no estás más en el país. Pero bueno, está bien, son opciones. Yo creo que todo es muy válido. Yo estoy muy contenta con la libertad de poder hacer las cosas a mis tiempos también, porque me parece como que en la medida que sos libre, sos más creativo, ¿no? Y, es verdad. Y por ahí a algunos nos importa mucho eso, ¿no? ¿Cuál es el circuito de Laura Cinelli? ¿Dónde toca ella? ¿Dónde tocó? ¿Dónde? ¿Cómo? El circuito es muy amplio y abarca importantes cavernas montevideanas, así como una apertura de un show en el Teatro Solís, en Plaza. ¿Para quién? Para Adriana Calcañoto, que la trajo qué bueno, Contrapedal en el 2011. Ah, qué bueno. ¿Y en el Plaza? El Plaza abrió el show de MC, que son unas brasileras que cantan impresionante. Había el Bicentenario también. ¿Y más para verte lugares chicos y eso? ¿Dónde, cuál fue tu circuito? ¿Cuál será? Y fue Blues, Tartamudo, BJ. El Living también me decías, el ¿no? El Living, querido Living. Sí, muchos lugares, toqué muchos lugares. Bueno, entonces por ahí la gente si quiere ir a verte es por esos lugares. Es por ahí todavía. Bueno, Laura, fue un gustazo tenerte acá y también el señor Igualmente. Casco. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Igualmente. Que pasen bien.